Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS. www.eldeportivo.com. Ya casi se aproxima la próxima fecha de las eliminatorias para la selección Colombia, ya que el 31 de agosto tendremos que enfrentar a Venezuela como visitantes. Pero a estas horas hay un tema que personalmente me preocupa mucho y es la posible llegada de Carlos Sánchez y de Abel Aguilar al fútbol chino. ¿Por qué lo digo? Porque estos dos jugadores son bastiones del mediocampo colombiano, son titulares de nuestra selección y llegar al fútbol chino pienso que podría afectar su nivel. ¿Por qué? Porque en China fue Freddy Guarín y no volvió a la selección, fue Jackson Martínez y no volvió a la selección, fue Roger Martínez y también se perdió ese jugador. Giovanni Moreno volvió hace poco tiempo a la selección Colombia, sin embargo nos mostró que su nivel no es el mejor, aparte de hacer una jugada de lujo en el área no hizo más, realmente no creo que sea una alternativa y pienso que es mucho mejor Edwin Cardona, así que este tema realmente me preocupa porque Carlos Sánchez y Abel Aguilar son los jugadores titulares en esa zona del campo. No quiero que ya estando casi a un año del inicio del Mundial perdamos a dos piezas claves del mediocampo, dos hombres que dan equilibrio tanto en defensa como en salida de la selección nacional, así que hay que replantear y en caso de que esto se dé, es hora de que José Néstor Pekerman busque alternativas para que en la hora de la verdad no vayamos a pasar apuros. www.eldeportivo.com.co. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS.